Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Okay. Pues hola y bienvenidos a Ambrosía, el podcast de arte y cultura de The Cultural. Yo sigo siendo Víctor Jorge. Jueves 22 de septiembre. Sigo viendo eh, mangas largas. <risa> 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 sigo viendo más pantalones largos. Hoy, hoy vi más que el otro día. Más pantalones largos. Menos, menos muslo. Por un lado bueno, este cambio de tiempo. Por otro malo es evidente el porqué porque se ve menos carne y ya ya yeah. hay menos, menos lujuria sí. cuando llega el calor los chicos se enamoran tere, tere, en la brisa tere. y el sol menos mercancía claro uh, Kevin. Est estamos pasa? no menos mercancía eh, nos pueden engañar más sí el invierno la, que en verano la gorda. <laughs> las gordas <Gordes>. <risa> <risa> Qué paciencia, por favor. Yo no lo suscribo a eso. <laughs> Marcus va siempre sin camiseta. <laughs> sí, sin invierno, invierno, invierno y me da. Sí, da igual. Pantaloncito ah, sí, <laughs> corto y sin camiseta. Dios mío, de mi vida. Y la de <laughs> la... ¿Qué, <laughs> <hola, estás>? <laughs> ¿Qué tal? Muy bien, aquí con la Kevin otra vez. Kevin. <laughs> <¿Qué tal? risa> Quita, coño. <laughs> Ahora eh... sí. No, porque ya te estás pasando. No. Eso está feo, como de la abuela. Kevin, Muñoz, ¿cómo estás? Mal. Mal. Ahora ¿Sigues mal? Sí. Bueno, eh, podemos contar un, un entresijo del programa. ¿Qué? Antes eh, Ina te provocó ¿Así? y tú te, mm, ¿Se te abriste en canal. Sí. <laughs> Estoy trabajando en ello. Expresó su disconformidad <laughs> de una manera más. Amplia. Elaborada. Claro, más elaborada. Sí. Yeah. No dijo, quita coño, ¿qué dijiste? No eh. me gusta, me hace daño. Sí. No Eso. me gusta, me hace daño. Pero me, me, en serio que me, me, me sorprendió un montón. Eso dice una niña de 5 años. <laughs> pero me sorprendió mal. <laughs> <laughs> Estás aprendiendo mucho. ¿eh? Eso, ¿Eso, puede, eso puede ser una, una palabra clave de, de BDSM en el Vaticano. No me gusta, me hace daño. <laughs> eh, sí. No, pero tienes una palabra clave. Habla, um, no me gusta, me hace papaya. daño. Papaya. No, no puede ser Una palabra, tu, palabra solo. Tu palabra clave sería papaya. No, porque me ríe mucho. Claro. Es que me hace mucho gracia papaya. Papaya. Subo Nombre de frutas tropicales me hace mucho gracia. Piña, sí. ¿Sí? ¿Manguito? <risa> <risa> manguito. <risa> ¿Mango? Pero no puedes decir mango? ¿Pero manguito te hace gracia o mango? Mango, más gracias. ¿Pero te hace gracia ¿Te ¿Te o no? mango? Manguito no, porque pienso en manguito de. Ay, qué rico. De... No, pero de. Para la playa, para la piscina. O sea, ah, si te... un manguito. Claro. Si te queremos hacer reír, decimos papaya. Bueno, tú no, porque tú no tienes El Filipolla. Una persona que tenga gracia, sí. Oye, ¿tú sabes que uno de los. De los Giri. Dice que la palabra que más le gusta es manzana. Manzana, que es muy rimbombante. Manzana. Sí. Melocotones, muy Y, bonito. Le, y le, le ve una connotación sexual. ¿A manzana? Sensual a la, a la forma de decirlo. Te como la manzana. Manzana. No, no la ve sexy. Manzana. No, porque se lo pregunté. Mm, en plan, canario. en canario. Le, Claro, le dije. Gracias. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te, te turn on más? ¿sabes? ¿Cómo, te, ¿Cómo te gusta más? ¿Manzana o manzana? Y me dijo: Manzana. 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 ¿Por qué le gusta el latino? Gracias. ¿Le gusta los latinos? Lejos. Me en... lo Lejo. Lejos. Claro que le estoy enseñando español y ahora dicen gracia. gracias. Gracias. No, pero es que no dicen gracias. Dicen gracias. Ah, <laughs> no dicen gra... claro. No, no, pero con el y gestito. Le... gestito. Para Así, ¿no? Gracias. no Ah, bueno, pero, pero es que la cosa es que no aspiran la S final, sino dicen, gracias. Gracias. Claro, claro, y un guiri que te dice, gracias. Mm. Es como, pero eh, la parada de tranvía, porque, gracias. O andaluz, gracias. 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 Claro, y se lo dicen ahí al del bar, vamos a desayunar. Gracias. Les pone el, el corte y dicen, gracias. <laughs> <¿Cómo? ¿Qué> gracia? <laughs> <laughs> claro, es súper raro. Hostia, Tú sabes que cuando yo estuve en Valencia me vacilaban porque no sabía decir Alejandro Sanz. Ah, sanz. Tampoco se dice así. Sanz. Alejandro Sanz. No, no, eh, tiene Sans. una pronunciación que no podemos hacer. O sea, ¿Cómo yo no que no? Sanz, fans, de todas las maneras. Fans, no. no Alejandro only, tendrá fans. Only fans. Sans. ¿Cómo <laughs> es? Sanz. ¿Sanz? ¿Sanz? No, Sans. es Sanz. no es sanz sanz s a n z Pero no lo sé pronunciar. Sanz. Pronunciar. pronunciar. no se sé pronuncia? <laughs> <laughs> no se sé pronuncia. No lo. Tenemos eh, que traer un Godo una Alejandro Goda. Alejandro Un Godo una Goda. Tienes que traer un guiri eso claro. que tienes tú ahí Para que nos guíes ¿A qué dice? No rimos de él No se enteras. ¡Hombre! ¡Qué feo! <laughs> a traer para reírnos de ello? Es eh, eh, Alejandro Alejandro Sanz Ponlo ahí que hable el locutor el, ¿Qué dice? Él es el eso ¿Vamos a empezar el, el programa, ¿o qué? ¿Pero cómo le voy a poner a traducir a Alejandro Sanz? Que diga Sanz en alto esa mierda Pero te, que te lo estoy diciendo yo pon, Que tú a... no sabes decir ¿Cómo que, que, no? Eres, que tú eres medio andaluz y medio de aquí ¿Qué pues coño vas a hacer? Pon decirlo. Alejandro Sanz en hebreo a ver que sale. <laughs> no, venga, vamos a empezar con la noticia. Vale. Eh, el moma. Me la eh, moma. empieza ¿cómo? Me la moma. El moma empieza a um, a sacar cositas, a devolver todas las obras que tienen robadas. robadas. No, bueno, eso no le no le podemos pedir pera al olmo. No. Manzanas. Eh, manzana, manzana sí. El moma va a subastar obras por valor de 70 millones para digitalizar el museo. ¡Ay oh, por Dios! ¿No tienen dinero para digitalizarlo? No. Porque no. claro, son muchas obras. Entonces le hace falta 70 millones. Pero, ¿o sea, cuánto cuesta? La, no lo tengo, no lo sé. Pero la si entrada de goma? En un bueno, escáner cuesta 20 euros. ¿Cómo sé? Wow. <laughs> poco a poco. Tengo ni idea. Una finita. ¿Cómo? Que un escáner cuesta 20 euros que has No hombre. ¡Una foto también. buena! Nosotros estábamos foto, vendiendo uno, un iPhone, pero no lo vendimos. Un iPhone 14 vale 1.000 euros. Hombre, pero se comprende que es para un proceso más, um, ¿sabes? O para web. Claro, sí, de para digitalizar web, ¿no? todo, hacer un recorrido cibernético. Yo cibernético. te digo que yo cuando trabajaba en esas cosas, eso no está en tú? No, pero haciendo, o sea, tenemos que contratar a la peña que digitalizara a las no claro. esposas. Oh, sí, claro, en Canarias no. Mira qué dice. qué dicen más caro porque venía el equipo del Tizen? No. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí, 6.000 pavetas, no era una cosa loca, o sea, uh -huh. dinero para gente. Pero una expo. Claro, una expo. Claro, oh, ya. No, pero ahí. eso es todo el momento. Esto es. ¿no? El. el, el eh, ¿Cómo es? Modern of. El Museo eh, de Arte Moderno de Nueva York. Modern Art. Museum of Modern Art. Of, eh. Sí. Museum of Modern Art. Eso no es cualquier cosa, eso ah. no es una. Modern. Claro, modern. Art? Yeah. <laughs> que dice que la mayor parte lo van a destinar a ahondar en la digitalización del museo eh, claro ah, 6.000 claro, euros y claro, claro, lo, eh, <laughs> porque de todo eso los 69 millones de en ese 69 y eh, de tener ellos quieren tener un canal de streaming para tener allí ¿A, a lo mejor en directo un, una cámara apuntando a un hermano de los cuatro? a un Andy Warhol ah. <laughs> a ver si se mueve como <laughs> tú y claro. Picasso claro. jugando al LOL claro. <risa> <risa> la directora del MoMA allí jugando al Fall Guy. <laughs> eh, y quieren también mejorar la colección de arte digital de los NFT Ellos quieren comprar eh, ¿Ya se la bruja allá? comprar no? NFTs. No, claro, pero ellos. Que el museo va por pues, detrás. No por si acaso. No, va por detrás. A ellos les da igual la rentabilidad. ¿Entiendes? ¿Qué te digo. ¿Qué quieren? Ellos quieren tener Tener, tener obra que signifique algo en la historia. Claro, ¿Un, un, museo un mono no hay... de esos es horrible. ¿Un qué? Un mono de esos es horrible. ¿Un mono? Esos los monos esos de esos, NFT, son muy famosos. O ¿Sí? un golem de esos con la polla grande. ¿Un No, la polla es mentira, pero hay unos golems ahí. Con el montón de dinero. Uy, no tengo yo el NFT. Los más mon... famosos son los de los monos esos, que se compró uno de Minem. Ah, ¿sí? ¿En serio? Y ponlo aquí. Polo y Beyoncé. A ah, mí lo pongo aquí. <risa> <risa> ni idea de los monos. No. Bueno, no. Vale. no sé qué ape se llaman. Ape. No sé qué. Algo ape. Claro. Pues Subnormal que ape. ape. <laughs> bueno, pues eso. Yo que el moma... Me imagino como noche en el museo. <laughs> ¿Sí? Las la bailarina es de y... El Ay, el ver, ves, ¿En el moma gay? Vega... ¿Eh? ¿En el Moma y Vega? No, pero en noche del museo sí estaba. Ah, vale. Está vale. graciosa esta película. Bueno, pues eh, eso quiere hacer el Moma. Sí, van a pagar 70 millones para que Ben Stiller no, no destruya el museo por la noche. <laughs> para tenerlo vigilado. <laughs> claro. Para poner cámara de seguridad. Eh, Venga, siguiente noticia. Eh, Picasso. ¡Oh! Uh. Picasso. Oh no. Otra vez tú. Oh no. Hay Picasso, Otra vez. Mi favorita. Eh, el año de Picasso arranca con un tirón de oreja a los organizadores. Dos puntos. Hay que borrarlo y empezar de cero. Muy bien. A Picasso. Eh, sí. Esto fue la, una catedrática que se llama Estrella de Diego. Eso no da el nombre. ¿Cómo? Estrella de Diego. Estrella de Diego eh, del Museo del Prado, que dice que no es el pintor que quiere el siglo XXI. También te digo. Picasso mi luchador favorito. <laughs> También te digo, que esta mujer diga, no es el pintor que quiere el siglo XXI, eh, a ver si me va a decir ella a mí el pintor que quiero. Es que tiene una explicación total. Ah, encima vale, vale. si una mujer. No. Es curioso? que aquí, eh, ¿quién me dice a mí las copas de vino que tengo o no tengo que beber? <laughs> Déjame que las beba yo tranquilo. <laughs> ya decías Nar, ya, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? A ver, estrella de Diego, hay como dos mujeres súper importantes en, en estudiar con género las grandes humanidades. Ana de Miguel, que es de filosofía. Y Tita. Tita Cervera. <laughs> y estrella de Diego, que es de historia del arte. Me hace gracia porque las dos son de Diego y de Miguel. La vida que hace que las feministas sean de alguien. Y, de, verdad, de, ¿y de dos hombres. No sí, es sí, de sí, Ana Rosa. Sí. Total. ¿Siempre? Eso me suelga que un botón. Peor. De <risa> <risa> eh, pero bueno. Prefiero que me pegue un nombre. <laughs> un... Y esta señora es una ultra catedrática que da clase en la universidad. ¿Ultra catedrática? Ultra. ¿Y eso qué es? Ultra. ¿Es un nuevo grado? Sí, sí, sí. ¿Ah? Se pone el pelo amarillo y le sale la cola de mono. ¡Súper! Pues, <laughs> el caso. Que estrella de Diego. Eh, eso es catedrática y todo su alumnado les dice en plan: no queremos estudiar más a Picasso, que a Picasso ya del museo. Vamos a dejar que entren nuevas generaciones de artistas y también la lectura a día de hoy eh, de Picasso está obsoleta. No Picasso solo en sí, que es en plan, lo tenemos hasta en la sopa, que a mí me gusta, sino la lectura que se siga haciendo. ¿eh? ¿Te gusta Picasso? Picasso, me gusta, Picasso era malo. ¿eh? Picasso era malo. O sea, me gusta la obra de malo, Picasso porque fue y en la ruptura malo, del arte. pero eh, Y malagueño. A ver, que es un machi de mierda y ya está. Y el rollo es que vale... ¿Puede ser que fuera ultramachista? Ultramachi. ultra machista? Ultra Ultramachista. <laughs> ultra ultra Contra ultra machi. Contra Ultramachista. Ultra ultra y el rollo, lo que dice ella es muy sabio, porque ella dice: No vamos a llegar al punto de guardar a Picasso en, en las bodegas del museo, en los almacenes. No, qué feo. Pero tenemos que darle una nueva lectura porque si no la gente lo va a odiar más. Lo guardas en la bodega ese vino, el cabrón. ¿Qué puta es? Tremendo borracho. Winky, winky. <ríe> winky, winky. <ríe> que sí, que sí, perdón. Disculpa. ¿Eh? Continúo. No, no, es que, es que es eso. Realmente ella está defendiendo de... Hay que darle una nueva lectura porque la gente está hasta el puto coño de ese machismo. Mm. Que ese hombre era mis ojos de, la de mierda. Ese hombre maltrataba a las mujeres. Ese hombre se aprovechaba de ellas. O sea, violador, acosador. Era todo <laughs> un cuadro. <laughs> Qué Joder. has dicho Quiero todo el cuadro <laughs> madre que ¿cuánto eh, queda el programa? ha dicho eh, el, eh, el de cultura el ministro de cultura Miquel Iseta, que ha dicho que la grandeza de su obra se sobrepone a otras cuestiones claro porque ahí entra el de cultura que no tiene una puta mierda ah. la de cultura de Francia que vino porque hay un museo ah la de... que se parece a Paspadilla no sé si se parece ¿La <laughs> has visto? no, sé, no. Sí, no busca el lo... ministro de cultura de... lo voy a poner aquí de Francia aquí le pongo. lo pongo <laughs> ¿En serio? ¿Qué ¿Qué va a hacer eso? Pues ella está de parte de Estrellas de Diego sí, de parte No, de parte ah. no Y el gilipollas, pues como siempre pues nuestros ministros haciendo gilipollas oh, bueno. Oye, no te metas con el por qué se haga ¿eh? No, porque y es porque gordo, sí. <laughs> es gay ¿Gordofo? Gordo Es que homófoba. pongo ministro de cultura Francia Y lo primero que me pone es Paspadilla en la cinta de cultura de Francia ¿En serio? ¿No a verla, qué fantasía <laughs> Me parece papadilla? joder pero es que. No, a ver, no se parece a Papadilla. Es Papadilla. Es, que es Papadilla. papadilla. A, ver, a ver. Pero vamos a ver. Coño, no jodas. ¿Te imaginas? Qué fuerte, hijo Era eh, un spider que viene de Picasso de no sé cuánto. Papadilla y hablando de Picasso. De superar una muerte, la muerte de Picasso. Ay, qué. Sí, sí, no, no. Nunca la superó. Picasso no superó la muerte. Ay, qué mío. Sí, qué bueno esto. Yo no sabía eso. Muy bien, que me incita. Muy bien, que... Ay, ay, ay. La, 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 Ah, solo por ser, porque eso, porque se parece a paspadilla. Qué fuerte, Pierre. No, ah, Pero eso, que, que la chica esta, la, la ministra de Cultura de Francia, la, chica, la señal, la paspadilla, eh, estaba diciendo también lo de estrella de pa Diego, eh, en plan, a ver, eh, vamos a cambiar este discursito porque Merique Tengue. Y el Miquel, Miquel o Miguel no sé qué. Miquel, Miquel, Miquel en catalán. Miquel Izeta. Vale, qué nombre también. Eh, diciendo mierdas así De hay que separar la obra de O sea, la, la obra del artista Y no sé qué, ellos en plan, hijo mío de mi vida, ya evoluciona Pau Padilo ¿Qué? Pau Padilo ¿Qué Pau padillo ¿Pau, Pau Padilo Paspadilla Estoy <laughs> <laughs> pensando en su putos rollo <laughs> Pero eso, que está el debate caldeadito Ya veo ya, hija Sí, sí, sí está dando A de hostia Bueno, Aladina <laughs> bueno, bueno. Vamos a seguir. Estamos tontitos. Oye. Es que es verdad. Vamos con. Vamos a volver al cine. Eh, voy, voy, voy a no, bueno, claro. No, ya ya no. sé, ya, ya sé. Hay tres, tres, cosas de cine. Una es que muy bordo, eh, la peli El Carras. ¿Qué? ¿Qué? Una película española. Es de Jean Luc uh... No, hombre, ah. hijo. La película mm, está. Bueno, el caso. La película de Alcarrá, que es de, a mí no me acuerdo del de, de nombre del desgraciado este, ¿cómo se llama? Zafadilla. De <laughs> um, No, coño. Carla Simón. ¿Quién es? De Carla Simón va a ir a, a representarnos en los Oscars. Ah, esa va a ser apagada. la película de España en los Oscars. ¿De qué va? Que esa fue, espérate, la que ganó la Berlinale. Ah. No te creas tú que eso es... Bueno. Ganó eh, Cinetea. ¿Cómo? Ganó el premio de Cinetea. No, hombre. Una película muy bonita. Sí, ¿tú lo has visto? Veanla. No, pero es muy ¿Dónde bonita. ¿Dónde está? ¿En filming? No se sabe dónde está. En filming. Vida, ¿no? Filming si la buscan la encuentran. Se... Me voy a poner el filming. Mira la que contenta a Carla Simón aquí con el, con el ¿Ah? osito de oro de la Bernilana. ¿A verlo? Mírala. Ah, mira. Duros, ya ganó. O sea. Ah, empecé contigo. tío. No, Carla. ¿Carla ah, Car Car Carlas, Carlas. 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 <laughs> no. Una directora. Muy bien. Muy bien a directora. representarnos a los Oscars. Pues muy Directores. Bien. Muy bien. Ya está. Eh, sí, va a los Oscars. ¿Ya que va la peli? Eh, no, no se sé, va, a hacer spoiler. Ah, vale, pero. Eh, no, no sé, va a <laughs> ¿Qué <crimen> quieres <aquí>. <laughs> eh, La Alcarra. Otra película, pero esta no llega. Bueno, sí va a llegar porque alguien se va a empeñar en que llegue, pero se baja del barco también. Perdón. Eh, Almodóvar Ay, Dios. abandona Ay, Dios. la producción de Manual para Mujeres de la Limpieza. Otra. que era una película? Otra más. <laughs> y otra más. no se cansa. la producción. No no la estaba dirigiendo. Da igual. Es que, eh, ya, era, sé, ya sé de qué iba. Sí. Era una película, la que iba a ser con Kate Blanch, la primera producción que iba a ser eh, Almodóvar. Bueno, los Almodóvar, los dos, Agustín también, porque es la productora del deseo. Agustín. Eh, Agustín, ¿se llama el sí. hermano? Eh, ¿Se llama Putin? Agustín? Agustín, hija. ¿Cómo <laughs> se llama Agustín Almodóvar. Yo qué sé, la movida madrileña. Pues que mmm, ellos estaban produciéndola con Kate Blanch, que es la protagonista y productora también, y ellos dijeron, mira, no, esto se nos viene muy grande. ¿En serio? Esta cosa ¿Recogieron cables? Inglesa. Es uno, sí, es que no tiene mucho dinero el modo. Hostia. Y no. no nada, todo no sé. otro no, y todo lo que tenía que pagar la tienda. En supositorio. Sí. Almodóvar. <risa> <risa> Almodóvar, ¿tiene un museo en Nueva York? Sí. sí. ¿Qué ¿Qué ¿Cómo sí. se llama? No lo no sé. Nueva museo York? Nueva York? Eh, Museum of Maricon Arts. <risa> <Museo>. <risa> Mo. ¿Moma? Mo Moma. <laughs> <laughs> Mama. Mama. <risa> Me llaman Mama. <laughs> Museum I Maricon Arts. <risa> <risa> museo Mama. Mama. Museo Mama. El Mama está bien mamá me pues, gustaría una madre una mamá pues sí una señorita una buena mamá 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 bueno el caso que no te vas del barco espero que sigamos haciendo programa el día que haya Dorime de sí. Chicos. para decir que un uno a un ver, cero voy a decir voy ¿también? a guardar el cero no voy a guardar el cero para Almodóvar? siempre he dicho que es del uno al diez ahí también casi tenemos el Dorime de mmm, puyol Ah, sí, está malito. Ese ¿no? lo había visto un día. ¿no? Vale. El señor Puyol. Sí, sí. voy a sí. un y... día porque me hace y... mucha gracia cómo habla. Señor Puyol y. Es que... eh... Ay, ¿cómo eh, Puyol y no sé qué decir. De Moncada. Sí. Hostia. señor, señor Puyol. El pobre está ahí. No, pero sí, está, está bien, hablando. cabrón. Como cuando. Se salvó. Como cuando Ana, Kim va a ver a Yoda? Yuf, y le dio un ictu. Imagínate cómo, <laughs> habla. Imagínate cómo habla ahora Puyol. Claro, Con claro. el ictu. <laughs> habla al revés. <ríe> 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 habla al revés. Sí, al revés. Tienen que grabar y ponerlo... Habla Dorime, sí. Hostia, como a Satán. Qué fuerte. Pero mira, ¿que ¿te acuerdas de cuando Anakin va a ver a Yoda? Sí. <laughs> pues así está. ¿Sí? De repente un día va a ser así y se va a quedar la ropita. ¿Quién es su, su Anakin? <laughs> ¿Su Anakin? algún hijo uh, ladrón de esos que tiene. O este, ¿cómo se llama? Eh... Coño, el de, El del 3%, este, ¿cómo se llama? Eh... ¿El, ¿El cual? ¿El cuál? el que no era Puigdemont, el otro. El de antes de El de antes de Puigdemont el presidente antes de, Puigdemont. El de, el president de, antes de Puigdemont. convergencia. El el, el um, Mas. ah creo sí, que suban aquí. Sí, él va a ir a verlo. Hombre, claro, sí. es que es, es como como el que va a ver al emperador. Claro. ¿sabes? Él llega allí le hace una reverencia. Y Una jeruflexión eh, entera como, sí. como la <laughs> Me encanta que ya sea genuflexión italiana. Sí, <risa> italiana. <risa> Está la sentadilla búlgara y sí. la genuflexión <laughs> italiana. Eh, genuflexión italiana 4x12. <laughs> 10 segundos de descanso. Eh, venga. Pues esto, eh, nada, que no va, que Almodóvar no va a estar, pero que se va a hacer manual para la mujer de la limpieza. La va a ser ah, ah, bueno, no sé, blanco todo su coño. Entonces sí la veo. Claro. Yo te diré que a mí nunca me ha gustado Almodóvar. ¿Por qué no? ¿Una, Viste una vista toda. Almodóvar. ¡Hombre! No digas eso. Son malísimo mm, ¡Qué feo! Sí, ha hecho mucho por el cine español, pero que tampoco. ¿Mucho? Sí. Algo bueno, Algo vale. ha hecho. Nos ha llevado muchas veces a Hollywood. Sí, a, pero... ¿Qué <laughs> ¿A, qué a qué precio ¿A qué precio? ¿A qué precio? Ya, venga. Bueno. Vamos. Nos lo pusiste tarde, no sé cuánto. Ya, ya, no sé. No ya da esto, igual. Bueno, ya lo corto. Vamos Derivas. a descarrilar. Sí, vamos a descarrilar ya. Es que esto. Tenías que haber tenido tiempo, pero es que esto. Va... No, esto ya para lo último, ya. Daremos pues, sí, algo. Dorime. Eh, hay una producción. Sí. Que están haciendo, modesta. Sí, modestísima. <laughs> en la que. Ah, es modesta porque es de negro, claro. ¿no? Hombre. Eh, bueno, se ha armado mucho revuelo en las redes sociales. Uh -huh. Porque eh, se ha sacado el tráiler. Unas imágenes o yo no sé qué. Sí, un tráiler? Un tráiler. Bueno, un teaser a lo mejor. No sé si es trailer. Trailer, trailer. un tráiler, tráiler. Un camión. Tráiler. Un camión. Sí, un, camión, un entero camión entero ahí. Una furgona. Lo sacaron de la sirenita. Ellas habían sacado unas imágenes. Que era, no se veían nada. nada. Nada, nada. Bajo el mar ahí. Ah, 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 y salían unas con una, un, los corales. Ahora ya salió... Ahora ya se destapó. ¿Quién es? Ahora... Eh, el glande está al aire. Ahora sé. <laughs> Antes ¡Joder! tenía un velo prepucial y ahora ya está es completamente sí, qué expuesto. Es qué bonito esto respecto a Disney. Eh? Que sí, que es negra. Sí, es, que, es, es Oprah. Que… <laughs> 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 que, que la sirenita <laughs> es la señora <risa> Don Fayer. Michelle Obama. Gilipollas, soy jefe. Ahí sería buenísimo. Michelle Obama de Sirenita, ¿eh? Y Obama de Rey de Poseidón. De Tritón. Del Rey Tritón. 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 Rey Tetón. Pues eso, se ha armado mucho revuelo en contra, a favor, gente diciendo, ¿Por qué? Si Ariel era eh, del color de la nieve con el con el pelo del color del fuego, ¿por qué va a ser negra ahora en esta versión. Mira, Gente lo sol, contrario. Lo... Gente, ¿cómo? Cuando, cuando estás en el agua te quemas más. sí, pero estás tan abajo, hija, que como te va a quemar. Y ahora sirena, no existen. Ah, ya. Da igual, no. Deberían no. Han de hecho la una la sirena la... en plan de que se le vea el coño y en plan cabeza pescado. Sería <laughs> <laughs> guapísimo. Al <laughs> sí, claro. revés. salía en Futurama? ¿En cuál salía? En todos sitios. Sí, ¿no? sí ¿no? Mitad inversa. Mitad sí. inversa. Bueno. Estaría vale, guapísimo. Está bien, también. Ya si nos inventamos. Palmodóvar. Un ser. Almodóvar. Que ya es inventado. Porque la, la madre no de Palmodoba sea un pescado. <risa> 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 y ha, también ha habido mucho. Mucho TikTok me ha salido a mí. de niña De niñas viéndola. Negra, ah, sí. muy emocionada de, de niñas negras viéndole y diciendo: Mira, mira. Como yo. Como yo. Claro. Eso me pasó a mí cuando, cuando vi a Boris y Saguirre. Como yo. En la tele. <laughs> 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 <Claro. risa> pues, espero que no acabéis igual. Queda uno de, pues, pues, de los primeros. Polla vieja. Pues sí. Que, que, sal que salían allí. Y decía: Mira, abuela, como yo. Como <laughs> 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 <No>, abuela. <laughs> Ya, me, ya mismo me pongo de pie aquí y me desnudo, sí. como en, en Crónica Marciana. ¿Qué, ¿Qué? Que eso me pasó hace poco bien, Canto, que es la de la niña que está en una casa del futuro y todo el mundo tiene un don. La casa esa? del futuro. No, claro. que no hay magia, sino me casa entiendo. del futuro. Sí, ah. No, la serie. ¿Eh? No, 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 no encanta. Es la de esta que son, están en Colombia o eso, que es como arepas. Sí. No, no sé. Que la madre hace arepas y te cura. Sí, Como yo de que resaca ¿Que son, que son arepas mágicas sí, sí Todo el mundo hace cosas mágicas Menos ella Pero según Ina es del futuro la casa Está guapísima o sea, Está viviendo Guap. en un en, en una chabola En, una chabola en Colombia Que cada cuarto tiene sus cosas Pero es que es del futuro Del futuro porque está guapísimo Y todo el futuro está guapísimo Ah sí Bueno ah. Que es la primera vez Yo puse esa peli Y es la primera vez Que yo me parecía A algo de Disney ¿Tú te parecías? ¿Tú eres colombiana? No, pero coño, los rasgos, el pelo rizado, se parece un montón... Pero es tú no eres colombiana? Sí, pero tampoco soy Blanca Nieve. <risa> <risa> me parezco más, nace, me mejor más. ¿No ¿Sí. te parece más a, en Coco? No, porque yo no soy una... A niño la abuela. Musical. A la abuela de Coco. <laughs> ¿Cómo a la abuela de Coco? <risa> <Sí>. <risa> ya de puta. Bueno, eh, pero me imagino para toda la etnia negra de decir, joder, por uh -huh. fin. Pues si ya tenían a... Tatiana. Sí, no Tiana de... y el sapo. Sí, pero una histórica, la sirenita. ¿Histórica? Joder. Sí. sirenita. Fue reina de Tritonia. Pero vamos a ver. Trinfonia! Esto es. Eh, yo quiero saber. Esto es la misma historia. Sí. No. Versión uh, humano. Sí. No, hay cambios. Sí. No, cambio. O no. Hay cambios. Es, es un... una versión. Ahora en vez de es bajo el mar, canta. People green. Ay, Kevin, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? no Tendrá que representar a su colectivo. Tendrá que ser un poco de cosas. Si mío. la pones negra para no hacer nada, ¿para qué la pones? Es que eso es lo que la gente está defendiendo. que Porque hay un personaje negro, no tiene que tratarse del racismo, ni tiene que ser Son personas y ya está. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo estoy de acuerdo yo lo quería joder sí pero estoy de acuerdo a ver si pero la historia creo que no es la misma si sí, en la historia da igual para más a que sea negra china o israelita sí si sí, va a ser igualmente una mujer sumisa que lo deja todo por amor en plan mierda ah, qué bueno claro. me hubieran puesto no. una, un, una príncipa o una princesa la, una <risa> princesita <risa> esta es la de la la mujer esta eh... Winona Ryder ¿Qué le a hacer? no esta es la de la que ibas a ser la que era directora de Crepúsculo no lo sé oh, eso no yo. lo dijimos no aquí. eso era de, de 50 sombras de Grey pero es otra película. No, es otra. Es otra peli. Y me suena. Muy famosa otra? además. Sí. Pero no sé qué película era. No. Yo tampoco, pero esto lo hemos hablado. Sí, claro. Que no pero que está es distinta porque cada hija de Tritón es un océano. Y por ¿Y? eso son todas distintas entre ellas. ¿Y? Nada. Eso ¿Y es qué es negro. el Mar Negro? No, coño, pues será <laughs> el de abajo. Y, pues, Atlántico. ¿En el de abajo. El Atlántico, pero... pero hay dos de Atlántico. Uno más abajo que es negra-negra y está en mulatilla. Ah, sí. Ah, que hay otra más negra que Ariel. Negra-Tisna. ¿Ah? Mega negra. ¿Negra qué? Tisna. Negra fuerte, fuerte, fuerte. Eso para. Tizná. Está como cuando mi padre dice. Mi padre que tiene sesenta y pico años dice negro tizón. Negro tizón. O algo así, tizná. Qué feo. Que tizón es lo de remover la, la chimenea. ¿Sí? No, tizón? también, pero es un tipo de lagarto también. Ah, sí, sí, son lagartos. son negros? Los ah. de lanzar. No, los de hierro. ¿Sí? Sí. El hierro El no, quiero saber, no quiero saber nada del hierro preciosa era. hierro gente sí. mala también como la palma una bomba eh, bueno entonces favor próximo Hiroshima el hierro por favor no chico que es precioso favor o en contra de Hiroshima sirenita no. <laughs> sirenita gospel a favor pero que no es gospel tú no sabes si sí, hay una canción de gospel ojalá lo hubiera y hay algo donde bajo el mar no <risa> <risa> no crees hay Kentucky Fried Chicken bajo el mar hombre me supongo ay Dios mío Pues se verdad. queda el, el pollo no está crujiente de dos hermanos oh, perdona eh, está el pollo chino que es, es el pollo que está empanado con la salsita y está crujiente. Ah. Uf, pero eso no le gusta a ellos. Ah, es el pollo almendrado. Está riquísimo. No, es el pollo almendrado, no. ¿Por qué, de, de, por qué le digo ese estereotipo? De pollo frito y sandía. ¿Qué? ¿Cómo? Que a los negros le gusta el pollo frito y la sandía. Eso sale en. ¿Esta sandía? Sí, la sandía dice que le gusta mucho. Solo a ella. Watermelon. <laughs> ¿Qué? ¿Un watermelon? <laughs> ¿Es que ¿En serio? Sí, que sé que en watermelon y sandía, <laughs> pero. ¿Por qué es la sandía? No lo sé. Búscalo. Es un estereotipo. Es como que a los blancos les gusta, yo qué sé, eh, sí. violar niños y, y pegar a las mujeres por lo mismo. ¿Qué dice? Claro. Eso nada. sale de la película esta de que el chofer es Aragón. Green Book. <laughs> el, libro, el libro verde. Green Book. Sí, y pero sale. es un historia real. ¿Sí? Green Book. Sí. Ah, no sabía. Está muy bonita. Que la sirenita, que la gente es su normal. Punto pelota. La gente es su normal diciendo me has arruinado la infancia, no te has arruinado en una puta ¿Un poco, mierda. Sí. Pero qué te va a arruinar la infancia. A ver, eh, ¿Qué? no quiero ser de abogado del diablo. Pero, pero, a ver, hay, hay fan loco, ¿Entiendes? Pero es que, que la sirenita original no era ni pelirroja ni anoréxica ni menor de edad, ¿no? Claro, ¿no? Joder, bueno, no, la de Anderson no. Eso ha ido evolucionando porque los cuentos de la historia y de la cultura evolucionan. Hombre y, un, y la con tampoco se, se moría, ¿correcto? Sí, se, se hacía espuma. ¿Se hacía espuma? La, la, la de Anderson. ¿La de Anderson? Se ah, como... ¿Se, afrodita? se suicidaba. Afrodita era. No. no, la Venus. Venu. Pero la Venus era al revés. Nacía la de la espumita sí. del... No, pero esto a lo que... Mejor, la Venus nació de, las que de, de corría, la Venu. Que se corría... Que se se corría en el mar y salía la, la afrodita, era, ¿no? Sí, Venus. No, Venus. Neptuno, Neptuno es. Neptuno. Se corría. El ¿Afrodita? Afro, era Afrodita es Venus. Sí, Afrodita es Venus. Ah. Pero no, no era que se corría. Sí, Neptuno se corría. Ah, no, le cortaba la verga a alguien. ¿no? Sí, le cortaba los huevos a alguien y los arrojaba al mar. Pero si es la hija de Neptuno. Era de Neptuno, ¿no? No, o se las cortaba él alguien sí mismo. No, ella Arrojaba los testículos de alguien. Hay, varias, hay muchas versiones. <laughs> ¿Tú crees que Zeus era negro? ¿Cómo? Zeus era negro. Podría ser. ¿Zeus ¿Se era eh, Morgan Freeman? Joder, oh, estaría guapísima la versión de Hércules con Morgan Freeman. Es que ojalá la sirenita fuera Morgan Freeman. <risa> <risa> Morgan Freeman con una peluca roja. La <laughs> <laughs> Madrid que os parió. Ojalá Úrsula, Morgan Freeman. Wow. Otra... ¿Quién ha Will Smith. No, no le, <risa> Ay, <risa> Gabriel. Lo, le hemos dicho... ¿El qué? Que eh, pidió perdón. Ah, sí. Joder, ya, a alturas. Como Picasso. Se ha divorciado. No, pero, pero que pidió perdón muy tarde. Mm. Y le pidió perdón al... bajito. Al tipo. Y el la... Le dijo, me da igual. Claro. Y el otro dijo, bueno, pues muy bien. Pues muy bien. Y la Academia de los Oscars... ¿Lo va a perdonar no? No. Ah, que, no, dijo que no. No, quería... No eh, quería que el Chris este, ¿cómo es? La cita la siguiente. Sí. Y Digo, okay, él dijo que no. No, no. Que no, mejor ¿qué? que no. <risa> <risa> que me lo ahorro. Si me da un casco, sí. <laughs> claro, medidas me de seguridad. Sí, pero no. Chris Rock es, ¿no? Chris Rock, sí. Chris Rock gracia, no, tengo, o... no tengo gracia. A Rock. Sí. Pues él no quiere presentar la siguiente. Mejor, gracias a Dios. Si pues no le claro. podemos prestar a Silvia Brillandro Buenafuente. Sí. A Potería graciosa. Sí. sí. Ua... O no, a. Los Goya lo hacen bien. O a. O y medio. ¿Cómo se llama <laughs> esto? A la Pedrocha. A la Ay por ocho. Dios. qué, qué Asco da. Presenta muy bien. Que güey. se ponga que ponga esa cara que pone de psicópata. ¡Asco da! Está ella. fatal. <laughs> ¿eh? ¡Qué asco me das! Que ni, 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 ni con tu polla me la por favor. ¡Ay por Dios! Va, es <laughs> desagradable, chico. Eh, ni con tu boca hablo con ella. Imagínate. ¡Asco que me da! Con la mía y con tu cerebro la aguanto. <laughs> ¡Qué asco me da! Pero ¿por qué con el mío? Porque tú eres el más amoblado aquí. <laughs> ah bueno, gracias. Eh, bueno, bueno, pues venga. ¿Algo, ¿algo, el programa? algo más? Algo ya más te quieres, te ya llevamos 47 mil, mil minutos de programa No sabemos cuál. Que a tope con la sirenita. A tope con, a tope con la sirenita. A tope con los negros. A tope con, los, con el gospel. <laughs> no. A tope con los tizones y tiznadas. En la sandía y el. <laughs> es que sabéis que no sabéis el racista. el watermelon <laughs> <laughs> y el pollo y el Kentucky Fry. Dios, qué muy racista fried. lo que estáis haciendo, ¿eh, cabrón. Hay Kentucky Fry Fish. <laughs> la madre que los parís. Hay Kentucky Fry ¿No? Mermaid. ¿Existe Kentucky May Kentucky Fried Day. Watermelon? Sí. Oh. <risa> <risa> el sueño, el sueño americano. <laughs> el Ay, sueño Dios americano pere. es eh, deep fried todo. <laughs> si me gusta aquí. mucho, ¿eh? Sí. Una vaca, toma, entera, a la, la, la freidora entera. Hay que buscar un bol grande para empanarla. Sí. <laughs> <¿Pra risa> para empanarla <laughs> entera y freírla. Eh, pues nada, eh, a lo mejor vendrá. Ah, bueno, este programa no sale. Vendrá Alejandro. O no, no después de lo que pasó, no lo sé. A lo mejor le gusta no salir y vernos. Sí. Voyeur. Pues claro. Claro, a lo mejor le gusta eso. amor se masturba. Qué bonito. Se mete de cuatro dedos en el dupa. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Bueno, cuatro son mucho. Ah, bueno, yo qué sé. Poquito a poco. ¿Cuatro como ¿Así o así? Claro, en pinza. Eh... En, en uno, ¿Uno al lado del otro? Así, pero los del oh. pie. <laughs> así es más difícil ¿eh? bueno, de o sea, sacarlo porque eh. después te hace Entonces, se tope, ventosa, como tope. Los es como como una brida después no <risa> <Sí>. <risa> como la polla de los perros Dios mío de mi vida <laughs> venga vámonos bien. ya ¿por qué no invitamos a una mujer? ¿Adiós? Adiós. ¿a quién? ¿alguna? No. socorro no. por favor a la sirenita <laughs> besitos en el en el típico ¿cómo pasa ahí? ¿eh? un poco ¿un poco? Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big Life is uh...